si empezamos de nuevo? Y ahorita estamos preparando ya las cosas para las pupusas. Y tenemos el dúo dinamita, Arvin Jiménez y Señor Aide. Uh-huh. Ahí sí me van a ver llorar. Pero vamos a vaya, ya tenemos la cacerola, tenemos aquí la manteca. Uh-huh. Ajá, y tenemos los frijoles. ¿Esos frijoles y chicharrón? Sí, el chicharrón, pero no lo he traído todavía. Uh-huh. Vale, pero ya lo vamos a ver cómo quedó, porque ya molido se ve diferente. Sí, es para cierto. Para mí le tenemos la manteca. Está bien dura porque la teníamos en la refri. Como que sorbete, ¿eh? Sí, mire. Uh-huh. Vamos a ponerle acá porque aquí en este caso sí pueden quedar para mí los frijoles bien ricos porque desde allí comienza de la preparación que le pongamos. Uh-huh. El sabor que se le toca. Vaya, tenemos ya la manteca, vamos a poner el frijol. Este frijol ha quedado bien duro. Sí. Y el frijol para la jucusa, es como frijol volteado, ¿eh? Uh-huh. Algo así viene siendo. Uh-huh. Ahí está. Y hoy siempre lo vamos a menear, porque si no, se nos va a pegar. Sí. Y tenemos a Loco, que siempre nos acompaña en todas las recetas. Es que él habla, quiere, quizás. Pura alfombra. Vaya, Hermín Jiménez, le va a tocar el toque de gracia. Sí, sal, sal. Me está poniendo sal. ¿Eso sí está muy duro? ¿Y el chicharrón dónde está? El chicharrón, pues si le tenemos que dar más. ¿Ah? Voy a ir otra vez. Estos vienen siendo como frijoles volteados, sí. ¿Verdad? Y ahí está la alfombra, Hermín Jiménez. Se puede quemar, es alfombra. Ella no lo deja por nada en el mundo. Qué chistoso. Puro gusano de vete aquí. Bueno, pero vamos a pupusas aquí a costar entre la mar. Claro. Ah, claro. Ya está. ¿De qué va a querer? Eso lo va a poner en la. ¿De qué va a querer? Voy a querer una de chicharrón, una de quesillo, una de vuelta. Ah, casi no va a comer. No, son tres. Sí, seguido no se come. La de chiquita bien. A usted pida gusto, doña Toña, que para eso hemos estado aquí. Ya estuvo. Vale, los frijoles ya están. Ahora Armin Jiménez se está encargando del chicharrón, que vamos a ir a ver cómo le está yendo a Armin Jiménez. Armin Jiménez. ¿Y por qué el chicharrón se lo trajo para acá? Porque es muy grande ella para tener y es una cosita chiquita. Sí. Uh-huh. Lleva bastante cocción, ¿no? Mira, este es el puro chicharrón sin mentirles. ¿Verdad, Ite? Uh-huh. Es el puro chicharrón sin mentirles. Esto va a estar fenomenal. Hay gente que adultera chicharrón, ¿verdad, mi Jimena? Eso les dije yo. Que le pone bastante pan y bastante tomate. Ahí de solo uno le puse. O sea que este es el puro chicharrón. Yo creo que puse este chicharrón. Ah, yo también. Unas así tiran ganas. Sí. Una. Y picar al sajo, como que les da. Tiene la bolsita de loroco. Ah, loroco. Uh-huh. Para echarse al quesillo. Es la pregunta. Es la pregunta. Yo creo que esta gran trabajada, porque les cuento que ya hicimos el video de la masa. Uh-huh. Ya hicimos el video del curtido y de la salsa, van juntos. Y ahorita ya va de las cosas. Ajá, y les vamos a preparar también como el oroco. Ajá. Y el ajo, si se puede. Fíjense que
este chicharrón casi no traía grasa. Era puro, ajá, pura carne. Yo creo que esta vamos a tener que necesitarle ponerle grasa. Sí. Le estamos poniendo sal. Pues sí, decirles de que este chicharrón casi no tiene grasa y creo que va a ser necesario ponerle un poquito. Lo pico ya. Sí. Ya. Ya estuvo. Excelente. Vámonos. Mire, es la pura carne, porque yo le digo, yo le pedí chicharrón, pero le dije carnudito. Híjole. Como el cliente lo que pida. Va, chicas. Vaya, sí, hermano. Pequeño. Sí. Vamos a picar. Tenemos a Aide que está preparando el oroco. Que es un ingrediente especial para el queso. Y un olor súper rico, un sabor que le deja a esto. Sí, es que el oroco es especial. Es rico, mira. Ajá, en estas temporadas se da mucho porque el oroco se da por temporadas. Ajá, viera que cuando no es temporada el oroco son bien caros. De verdad. Y casi no se encuentran. Pero ahorita está barato. Ahorita sí está barato porque está... No. Hay un tiempo, ¿verdad? Uh-huh. Ya casi, ¿verdad? Sí, ahí le dan por una bolsa, le dan una bolsa y anda. Y no gasta mucho. Va, entonces miren aquí, en esta esquina, el frijol para la pupusa. En la otra esquina tenemos el chicharrón, puro chicharrón. Ahí no hay nada de adulteración. Y tenemos la masa. Tenemos la masa. O sea que esto ya se puso bueno. Y está, bueno. Tenemos aquí manteca. Y el chicharrón está poroso. El quesillo, preséntelo. Sí, pero voy a traer un recipiente que poner. El este. Tenemos el quesillo. Con eso ahí el queso normal. Y tenemos también el oroco, que es otro ingrediente. Hay que picar el ajo para tener ya las pupusitas de ajo. Mire, esto se reconoce para quesillo. Sí, así se ve. Aquí está el quesillo. Aquí le voy poniendo el oroco encima. Y a todo le voy a poner el oroco, ¿no? Y el comal. O sea que hoy sí, ¿eh? Hoy sí nos cumplieron. Mejor dicho, hoy sí me cumplieron porque. ¿Tanto habían pedido? Yo había pedido esta receta un montón de veces. A mí, entonces, una parte. Vamos a dar gusto comiendo. Para loco. No quieres lo loco, dejamos, porque no vas a usar de ajo. Loco es pupusero. Y tenemos a la princesa y a Benihan como Panther, como le dicen. Loco. Salud de la cámara. O no, dejarlo loco solo para que sean pupusas de queso con oroco. Bueno. Échale el oroco, échale. Solo pupusas de queso con oroco, dejarlo oroco aparte aquí. Cuando queramos hacer con los quesos con oroco, solo usamos. O sea que no va a ir todo lleno. Están poniendo de acuerdo ahorita, ¿va? Sí. Qué rico está esto. Sí. Voy a amasarla. Voy a pellizcar. Uh-huh. Ahí está, chicharrón. Vaya, y continuamos aquí. Señor Aide nos está haciendo un picado de loroco finísimo. Uh-huh. De modo que se vaya, ¿va? Que mire, que despacio. Así va. Y dónde está el ingrediente del ajo, aquí está, ¿ves? Con una cabeza suficiente, dice. Va, así es. Pero ya vamos a terminar. Ya, ve como que es puesto de pupusa esto. Es de comal. Ya. Vaya, miren. ¿Quién me desapareció ahí de? Las pupusitas de Armin Jiménez. No. ¿Eh? Están colochas. Yo quiero chicharrón. Están colores. Pongamos el comalito. Déjala ya esa. Doña Toña ya viene con el plato. Ajá. Sí, ya tengo hambre. Ay, está bueno. El pedido de Doña Toña salió. ¿Ya? ¿A mí, men? No. No ha salido. ¿Y qué tal? 2 minutos. Dos minutos, Doña Toña. Tenemos aquí. No atiende que a tu cliente. Así pasa la cosa. Ahí. Bueno, están un montón de horas. Clientes exigentes, niña Toña. Esta es una revuelta, ¿no? Frijoles. Uh-huh. Y
chicharrón. ¿Sí? ¿Qué es? Esa es la revuelta. Frijoles, sí, chicharrón y queso. Y ahí está la pupusa revuelta. Pues tienes que darnos la instrucción de una de chicharrón, una de queso. ¿Chicharrón con queso o puro chicharrón? Puro chicharrón. Ah, es que tú te la quieres. Es mi favorita. No me grabes. Hay que soplarla entonces. ¿Y la Toña? ¿Las pupusas tienen cara? Sí, tiene. Yo quisiera saber cómo son las pupusas de Doña Toña. Échenos una pupusa, Doña Toña. Solo tiene que pedir. Ya se dio. Doña Toña nos va a echar una pupusa, dice. Sí. Ay, Toña es la maestra de todas estas hipotas. ¿Me puede hacer la de chicharrón si quieres? ¿Aún? Vaya, Armin nos va a enseñar a hacer la de chicharrón, mire. Solo chicharrón quiere. Solo chicharrón. Sí, está rico este chicharrón. Ahí está, la pupusa de chicharrón. Oye, Toña nos va a hacer una de ajo. ¿De qué la quieren? De ajo. De ajo. ¿Qué ajo? Ajo. Ajo, ajo. ¿Queso con ajo? ¿Dónde está el ajo? Está picado. Ah, aquí está, ve. Eso es lo que tiene que mezclar, el queso. Tiene bastante ajo. Sí, el queso le mezcla. Depende cómo la quiere usted. A mí me gusta el ajo. Y es que estamos haciendo toda la ilustración de pupusas. Bueno, que aquí nos quedamos cortos, Armin Jiménez. Pupusas hay mucha variedad. Le echó loroco, le echó... queso, ajo no le ha echado. Ah, ya está. El queso va revuelto sí, con el ajo. Sí, va, entonces va, quedó una pupusa de queso. Vaya, la revuelvo. Ah, va, ahí está, ¿eh? Mucho. Bueno, échale. Mucho. Mientras más ajo, mejor. Por eso, no se llama, va a quedar buena, por eso se llaman pupusas de ajo, ¿verdad? Lleva bastante ajo. Por eso se llaman de ajo. Es que el ajo es bien gustoso. Y no he probado nunca pupusas de ajo, Doña Toña. Que me echen ajo, sí, pero mucho. Bueno, si me tiene que darle con ajo, voy a hacer una. Y señor Aide va a hacer una de frijol con queso, dice ella. No. Frijol con queso. ¿Vale? Para los que no les gusta el chicharrón. Vaya, mi forma de hacerla es esta. Sí, Doña Toña, con qué práctica, ¿eh? Es que no hay quien le iguale. Y Antonio, ¿usted vendía pupusas aquí antes? ¿Sí? ¿Tenía? Ah, sí. ¿Ventecita de pupusas? Ah, sí, vendía pupusas. Puchica. Mi mamá tenía una pupusería también. Es que las pupusas siempre han marcado historia en nosotros los salvadoreños, ¿verdad? Va, esta es la pupusa de la niña Toña. Y es una pupusa de ajo. Y mire que estas son grandes, ¿va? No son como las que hacen por ahí, que son bien chiquitas. Y que tenga comida, pues. Así es. Creo que esta Ah, sí, se tienen que marcar. Hay unos que le hacen una cruz aquí. ¿Esta de qué es? La de ajo, marquen, Doña Toña. ¿Esta de qué? Yo voy a hacer una de la buena, mía. Vamos a grabar a señor D que nos va a hacer otra. ¿De qué nos va a hacer esa, señor D? ¿De queso con frijol? De frijol con queso, para los que no les gusta el chicharrón. Hay otra que deja la cuna. Ah, sí, esa sí me encanta. Y esa bien lo hemos podido hacer. Saque los chilitos que guardó. Y luego aquí va a quedar una también.
Qué rato estaba esperando él aquí. O sea que ya están las primeras, ña Toña. Sí. A ver, ¿de qué son esas? El encargo. Y va a comer nuestra primera clienta. Aquí estamos, a probar la figura. Y ya tiene ahí la salsa. Aquí está, y aquí tiene el curtido también. Y con la salsa quizás regálenle la cucharita, ya tengo para que saque. Y se sirva y coma. Es una pupusa ¿de qué es esa? Esta es la vuelta. Usa revuelta. Rico. Ahí está. Y pasa la prueba. Sí va. Ahí tenemos allá, señora, bien laboriosa.